¿Qué tal amigos de Prensa.com? Les habla Henry Cárdenas aquí en Análisis Deportivo en compañía de Gustavo Ampudia para hablar del tema del momento, la pelea de esta noche entre Floyd Mayweather y Saúl El Canelo Álvarez. Una pelea muy esperada, Gustavo, donde dos invictos se chocan, pronóstico reservado, muchos dan el favoritismo a Floyd Mayweather, otros se van con Canelo. ¿Cuál es tu percepción de esta pelea, Gustavo? Claro, Henry, es una pelea muy pareja, son dos boxeadores invictos, pero pensamos que la experiencia de Floyd Mayweather Jr. va a pesar mucho. Recordemos que el Canelo Álvarez, pese a que tiene 42 triunfos, no ha peleado con nadie. Su rival más fuerte ha sido Austin Trout y el veterano Shane Mosley. A diferencia de Mayweather, que en su carrera profesional ha enfrentado a lo mejor en distintas categorías. Pensamos que la experiencia, velocidad, ¿no?, y experiencia de Floyd Mayweather Jr. va a pesar mucho para el nuevo boxeador mexicano. Ahora, me voy con esa línea que manifiesta que para mí Mayweather debe ser un claro ganador por su estilo de pelea. Y es que Mayweather no es un boxeador de esos que se paran a fajarse. Es un boxeador muy inteligente, que sabe recorrer el ring, tiene una de las mejores defensas, que casi no lo maltratan. Su estilo de boxeo prácticamente va a ser un problema para el Canelo Álvarez. Lo que sí, estaba leyendo algo que dijo Shane Mosley, que Mayweather debe ganar, pero que no se confíe porque Canelo Álvarez es mucho mejor de lo que la gente piensa. O sea, y va a ser una pelea muy interesante. Mi favoritismo está con Mayweather. Pienso que debe ser el ganador, no debe tener problemas. Va a depender del Canelo Álvarez, que haga una pelea, para decirlo, super pelea, porque no le veo las herramientas para poder. La única que tiene es la pegada para poder vencer a Mayweather, y eso va a ser muy difícil. Mira lo que pasó con Mayweather, que trató de fajarse un poquito con Cotto y llevó varios golpes. Así que con el Canelo Álvarez, que pega más, no se va a coger chance o riesgo. Exactamente, el Canelo Álvarez es un boxeador extremadamente joven. Tiene 23 años. Un boxeador con velocidad y un boxeador con potencia, ¿no? Floyd Mayweather Jr. jamás va a arriesgarse a entrar en un choque directo con el Canelo Álvarez. Lo va a caminar. Yo pienso que el Canelo se va a frustrar a partir del quinto asalto. Floyd Mayweather Jr. va a analizar su estilo, va a arriesgar un poquito, pero a partir del sexto la balanza se va a inclinar totalmente hacia el money maker. Es más, garantizo que la pelea, a diferencia de muchas personas, va a ser hasta un tanto aburrida por el dominio que va a tener Floyd Mayweather Jr. en los asaltos finales. Así es que las peleas de Mayweather por lo regular son así, no son tan lo que la gente quiere ver, intercambio de golpes. Mayweather intercambia golpes cuando ya ve que su presa o su rival ya no le va a representar ningún peligro. Es un boxeador muy inteligente, muy vivo, y solo dependerá de que el Canelo Álvarez haga una pelea súper extraordinaria o que Mayweather cometa un error. Exactamente, velocidad, experiencia y defensa son las claves de la victoria de Floyd Mayweather Jr., que se va a mantener como el rey de la categoría welter, super welter y el libra por libra del momento. Amigos, hasta aquí Análisis Deportivo, orientándolo sobre esta pelea importante este sábado entre Floyd Mayweather y Saúl El Canelo Álvarez. Les habló Gustavo Ampudia y quien les habla, Henry Cárdenas. Hasta una próxima oportunidad.